Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Ember. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nancy. Bienvenida. Welcome. Gracias, igual. Thank you. Ok, siempre la sugerencia, ¿verdad? De mantener, cuando ingresen, que ingresen con su nombre para que pueda aparecer su nombre completo, ¿ok? ¿No te parece el nombre, Juan? Ah, ya lo cambiaste. Ya, yeah, ahora sí. Thank you, Juan Carlos. Thank you very much. Gracias. Automático me lo agarró este el día de hoy. Ah, ok, perfecto. That's very good. Eso está muy bien. Sí, chef, yo tengo un pequeño problema con el cargador. No, no, está dañado. No sé si me puedo hacer. Perdón, casi no te escucho, fíjate. No puedes... No sé si me escucha ahora. Ahora sí. Sí. Comenté que tengo un pequeño problema al cargar el calendario. No sé si me lo pueden reenviar porque me parece que el archivo está dañado. ¿El calendario necesita? Sí, para no estar buscando el link por todos los días. Ah, ok. Bueno, voy a hacer la sugerencia para ver si lo pueden enviar. Voy a tomar notas por acá. Ya lo intenté descargar varias veces y me dice que está dañado el archivo. Ah, ok, perfecto. Yo voy a hacer entonces la sugerencia. Gracias. Ok. Solo tomo notas acá. Vamos a empezar exactamente a las 8, ¿verdad? Y si hay alguno que no se ha agregado, igual se puede ir agregando, ¿verdad? A través de la sesión. Pero vamos a empezar siempre a empezar, a las 8 en punto con la sesión de este día, ¿ok? Licenciado, los que entramos antes nos van, estamos ahí abonando minutos. Tomé en cuenta eso. Good question, ok, vamos a ver si lo tomamos en cuenta entonces. Sí, bueno, normalmente es bueno, ¿verdad? Que estén conectados antes porque así no se pierden de nada, así que en el momento, o a veces uno tiene alguna dificultad y a veces por algún motivo no puede ingresar o tiene algún problema técnico y uno puede solucionarlo en ese espacio, ¿verdad? Pero en cambio, si uno entra exactamente a las 8, entonces es problema, si surge un problema técnico, valga la redundancia. Entonces, la sugerencia siempre es estar igual que mi persona, estar 5 minutos antes, ¿verdad? Conectados para ya... Al momento que demos inicio, que todos ya estemos listos, ¿verdad? Okay, así que vamos a empezar en un minuto. Okay, so good evening. Bueno, sería buenas tardes porque estamos de inicio, ¿verdad? Ahorita en inglés decimos good evening, ¿okay? Ya de despedida decimos buenas noches. So good evening, everyone. Buenas tardes a todos. Welcome, bienvenidos. Welcome to this session today. Bienvenidos a la sesión de hoy. Welcome. And I think we are ready to start. Estamos listos para iniciar. So please, los que no tienen la cámara encendida aún, siempre la sugerencia es que activen su cámara, ¿verdad? Así que Edgar, María Elena, Loida, Luis, tal vez podemos empezar a activar las cámaras para poder verles en la pantalla, ¿verdad? So I can see you on the screen, okay? So please, you can activate your cameras, okay? That's very important for me. Eso es muy importante. That's very,
very important for me. Okay. Okay. So let's start. Empecemos. Let's start. And remember, yesterday we studied the verb to be, and we studied some jobs or occupations in at work, at the workplace, en el lugar de trabajo. For example, we studied supervisor. We studied the occupation maintenance. We studied floor manager, secretary, and two more, right? And we studied, también estudiamos, we studied the verb to be, positive and negative, okay? For example, I am Bernardo, I am not Amber, okay? She is Abigail, she's not Roxana, okay? Or he's Juan Carlos, he's not Luis Ricardo, for example, okay? So we studied positive and negative. Estudiamos los pronombres singulares en positivo y en negativo. So activity number one is related to that. La actividad de inicio está enfocada en eso. So it's related to that, okay? So let's start with the first activity. Vamos a iniciar entonces. Let's start with the first activity. Okay, listen. Here I am sharing my screen. Aquí les estoy compartiendo mi pantalla. I am sharing my screen. And here I have, por acá tengo, here I have some jobs in the picture. For example, in number one, I have technician in logistics, okay? Technician in logistics, técnico en logística. Accountant, contador. Janitor, que sería conserje, janitor. Supervisor, okay, the supervisor, the secretary, and teacher, okay? In teacher, you can say science teacher, social studies teacher, kindergarten teacher, and what? You can say literature teacher, physical education teacher. So the different teachers we have, English teacher, okay? So different teachers we have, los diferentes profesores que tenemos. Okay, so in this moment, the idea is that you think about your, la idea es que piensen en su profesión o en su trabajo, en su ocupación, okay? Ayer dijimos a qué se dedicaban ustedes. Some said, algunos dijeron, bachelor in something, algunos dijeron kindergarten teacher, algunos dijeron high school teacher, technician en algunas cosas, técnico en algunas cosas. Okay, so please, listen. I can say, como ejemplo, bueno, primero tomemos un espacio para ver las ocupaciones que tenemos aquí. So, technician in logistics, accountant, janitor, supervisor, secretary, and teacher. Okay, and teacher. Okay, now please, I will go back, I will stop sharing. And look, for a moment, please, take a moment and think about your occupation and the occupation you don't have. Una ¿qué no es su ocupación? Okay? For example, I can say, I am Bernardo, I am an English teacher, and I am not a janitor, for example. Yeah? Imagínense Juan Carlos, okay, Juan Carlos, what is your occupation, Juan Carlos, ¿cuál es tu ocupación? What is your occupation? Supervisor. Supervisor, so Juan Carlos va a decir, I am Juan Carlos, I am a supervisor, I am not a floor manager, for example, okay, yeah? Now let's see, I'm just giving you examples, solo les estoy dando ejemplos para que vean qué van a hacer, okay? So, Wendy, Natalie. So, Wendy, Natalie, what's your occupation? I am Wendy, Natalie. I am kindergarten teacher. I am not veterinary. Oh, very good. She's not a vet. So, I can say, Wendy dirá entonces, I am Wendy, Natalie, or I am Wendy, Natalie. I am a kindergarten teacher, and I am not a vet.
okay, or a veterinarian, okay? Thank you, Wendy. Now let's start. Empecemos entonces con esta actividad. And, but before we start, antes de empezar, solo vamos a pasar la primera asistencia de la tarde. So you say, I'm here, okay? I'm here, okay? I'm here. Okay, let's see, Ana Abigail. I'm here. Okay, thank you, Ana Abigail. So raise your hand, levanten su mano, raise your hand, please. Brenda Yanina? I'm here. Okay, thank you. Edgar Alexander? I'm here. Okay, thank you, Edgar. Amber Giovanni? I'm here. Okay, thank you, Amber. Hazel Sarai? I'm here. Okay, thank you, Hazel. Jacqueline Iset? Jacqueline Iset? I'm here. Okay. Sorry, I'm here. Okay, thank you, Jacqueline. Jefferson Alexander? I'm here. Okay, thank you, Jefferson. Jennifer Jamilet? I'm here, teacher. Okay, thank you, Jennifer. Jessica Lourdes? I'm here, teacher. Okay, thank you very much. Juan Carlos? I'm here. Okay, thank you, Juan Carlos. Loida Eunice? Loida Eunice? I am here. Okay, thank you. Thank you, Loida. Luis Alejandro? I'm here. Okay, thank you, Luis. Luis Ricardo? I'm here. Okay, thank you very much. Maria Elena? Maria Elena? I'm here. Okay, thank you. Nancy Yvette? I'm here. Oh, thank you, Nancy. Nelson Gabarrete? Nelson Gabarrete, is he here? No, he's not connected. No está conectado Nelson, ¿verdad? Yes or no? No, okay. Roxana Yamilet? Roxana? Sorry? Okay, yeah. Thank you. Wendy, Natalie? Wendy. I'm here. Okay, thank you, Wendy. Yesenia Marisol? I am here, teacher. Okay, thank you, Yesenia. And finally, Jocelyn Joanna. Jocelyn Joanna? I'm here. Oh, thank you very much. Thank you. Okay, so let's continue. So I need some participations, okay? Just, solo antes de que vayamos a la actividad, algo muy importante. Para la distribución de mañana de las sesiones privadas, yo les voy a compartir un horario en PDF. El día de mañana se estarán atendiendo, si no mal recuerdo, 5 estudiantes, ¿ok? Así que el día de mañana son 5 participantes, yo les voy a mandar un PDF. En ese PDF van a estar como en colores, ¿ok? En esos colores va a aparecer los primeros 5 nombres que aparecen, así marcados de un color, son los que les corresponde el día de mañana estar en tutoría, ¿verdad? O si tienen alguna consulta, va a ser para mañana, en el caso de los primeros 5, ¿ok? Así que yo les estaré compartiendo el documento. Igual yo creo que lo van a compartir también de inglés corporativo, pero igual se va a estar compartiendo para que estemos claros, saber a quién le corresponde mañana la sesión de aclarar dudas, de practicar algo que quieran practicar, de vocabulario, de gramática, lo que quieran, ¿ok? Respecto a la clase, por supuesto. Ok, so let's start. Empecemos, let's start. Let's see. I want to hear Luis Ricardo. So Luis Ricardo, can you please share? I am Luis Ricardo. I am and I am not. Okay, very good. Okay. Good night, everyone. I'm Flores. I am electrician and I am not furniture. Okay, thank you very much. Thank you, Luis. Okay, let's listen to Jocelyn Joanna. I am Jocelyn Joanna.
I am administrative assistant. I am not mentioning. Okay, thank you very much. Okay, let's see Jenny Gonzalez. Hello, good night, everyone. Well, I am Jenny. I'm a supervisor and I am not a nurse. Okay, perfect. Pay attention because I will ask you questions later. Pon atención porque ya le voy a hacer preguntas acerca de sus compañeros luego, okay? Now let's see Edgar Alexander. Can you please share, Edgar? I am Edgar Chavez. I am a sales advisor. I am not teacher. Okay, thank you very much. So you are a sales advisor. Sales advisor, okay. Okay. Sales advisor. Okay, thank you very much. Okay, let's see Nancy. I am Nancy, teacher garden. I am not a secretary. Okay, thank you very much. A kindergarten teacher, Nancy. I am a kindergarten teacher. Okay, thank you, Nancy. All right, let's listen to Alejandro Escobar. Hello, good night. And I am Alejandro, and I am worker, and I am not you are not, sorry? Alejandro, you are not? Engineer. Oh, you are not an engineer. Okay, thank you, Alejandro. All right, let's listen to Brenda. Hello, my name, I am Brenda. I am janitor and I am not supervisor. Oh, thank you. Thank you, Brenda. Thank you very much. Okay, let's listen to another boy. So, mayormente aquí están liderando las chicas, ¿verdad? El grupo es mayormente de chicas, pero no nos quedamos atrás los caballeros. So, let's listen to Jefferson. So, Jefferson, can you please share? I am Jefferson Reyes. I am laboratory. I am no doctor. You're not a doctor. You are a laboratorist. Okay, thank you, Jefferson. Okay, questions for everyone. Preguntas para todos. Questions for everyone. Who is a janitor? Who is a janitor? Who means quién? Who significa quién? So, who is a janitor? Tell me the name. Dígame el nombre. Who is a janitor? Brenda. Brenda, okay, Brenda. So, Brenda, are you a janitor? Yes, or no? I am. Yes, you are. Thank you, Brenda. Another question. Who is a supervisor? Juan Carlos. Sorry? Juan Carlos. Juan Carlos, are you a supervisor? Yes, I am. Oh, very good. And only Juan Carlos, or we have other supervisors? Jennifer. Oh, Jenny, right. Jenny is a supervisor too. So, Jenny, are you a supervisor? Yes, I am. Oh, thank you very much. All right. Another question for everybody. Who is the kindergarten teacher? Nancy. Nancy is a kindergarten teacher. So, Nancy, are you a kindergarten teacher? Yes. Yes, okay, perfect. Thank you very much. All right, let's see. Who is a laboratorist? Jefferson. Oh, Jefferson is a laboratorist. So, Jefferson, are you a laboratorist? Yes. Yes, okay, thank you very much. All right, let's see. Loida Eunice. All right, Loida. I have a question for you, Loida. Are you a doctor? Loida, are you a doctor? No. No. So you are a teacher. Repeat, please. Are you a doctor? No. No, I don't. No, I am not. And so you are? I am not a doctor. You are not a doctor. So you are? I am a principal. Okay, you are a principal at a school. Okay, thank you very much. Okay, so thank you for your participations. Gracias por sus participaciones. Thank you for your
participations. And now we will move to the next activity. Vamos a la siguiente actividad. Now listen. Take a moment. Tomen un espacio. Take a moment. And I think you have notebooks, right? Creo que todos tienen su cuaderno. Do you have notebooks or bunch sheets of paper? Yes. Show me your notebooks, please. Let me see your notebooks. Yes, you have notebooks. All right. Thank you very much, Abigail. Do you have a notebook? Yeah. Okay. Thank you very much. Okay. So please take a moment. Take a moment and write occupations at your workplace. Escriban al menos tres ocupaciones que pueden ver en el lugar donde trabajan. For example, at my workplace, en mi lugar de trabajo, ¿qué ocupaciones hay? So I can say principal, subprincipal, teacher, janitor, and different occupations, right? Maybe you can say, oh, in my company we have supervisors, janitor, and you continue. So please write three occupations at your company. Three occupations at the company you work. Tres ocupaciones en inglés del lugar donde ustedes trabajan, que pueden ver en el lugar donde ustedes trabajan, ¿ok? If you don't know, you can ask. Si no saben, pueden preguntar o pueden usar un diccionario en línea. Ya les sugerí uno, ¿verdad? El Word Reference. Así que pueden usar el Word Reference si quieren, ¿ok? So go ahead, adelante. Go ahead. So write three occupations. Recuerden, es importante que tengamos las cámaras encendidas. Recuerden que siempre estamos siendo vistos, ¿verdad? Por personas externas. Así que es importante que mantengamos la cámara encendida siempre. Siempre recalcar esto porque es súper importante, ¿ok? It's super important. So please, tanto como puedan, las cámaras deben estar encendidas, aunque estén trabajando en algo ahí en su cuaderno, ¿ok? Please. Ok, thank you very much. So, three occupations. Tres ocupaciones en el lugar donde trabajan, okay? Three occupations at your workplace. It's for teacher. It's okay. Sorry? It's for teacher. Physical education teacher. Physical education teacher. Okay, si es un profesor de educación física, okay? O simplemente se entiende en inglés y solo dice las iniciales. PE teacher. PE teacher, okay? Physical education teacher, okay? Licenciado. Yeah, tell me, Jocelyn. ¿Cómo? Tell me, dime, tell me, Jocelyn. Licenciado, ¿cómo se escribe? Oh, you're right, bachelor, se escribe bachelor. Okay, let me show you a screen. Voy a compartir una pizarra acá para poder escribirlo. You say bachelor, okay? Se dice bachelor. Okay, let me see. Like this, así. Se escribe bachelor. Yeah, bachelor. Okay, y no era esa que se escribía en mayúscula toda. Yes. No, solo la inicial, solo la palabra inicial. Bachelor. Bachelor in. Okay. Licenciado en bachelor in English. Ahí solo le agregan la licenciatura en qué, okay? Bachelor in English. In this. Okay. Yeah. Okay. Okay. Gracias. Okay, no problem.
Are you ready? ¿Estamos listos? Are you ready? Yeah. At least you have two, three, I don't know. Okay. So please listen. Yeah. In this moment, it's very simple. I like my students to write and share. A mí me gusta normalmente que mis estudiantes escriban y luego compartan. Okay. Write and share. Okay. Very good. Now listen, for this activity, you need to think about one name. Van a pensar en un nombre de la persona que tiene la ocupación que ustedes tienen. Okay? For example, imagine I say at my workplace, en mi lugar de trabajo, Ana Elsie, right? Ana Elsie is my colleague, ella es mi colega. I say Ana Elsie. Okay. She is a science teacher. Macklin Gualberto. Oh, he is a principal, for example, okay? And then I think Marvin. Oh, Marvin, he is a sub-principal. I continue and I say Stephanie. Oh, she is a physical education teacher, okay? So who wants to share voluntarily? Que levante la mano el primero que quiere compartir. Who wants to share? Al menos dos ocupaciones que compartan. Okay, let's see Nancy. She is maintenance woman. Okay, maintenance woman. And what is her name? ¿Cuál es el nombre? What is her name? El nombre de esa persona, the name of... Adriana. Okay, perfect. Okay, thank you. One more. Una persona más. One more. Okay, so Nancy era que hablara de una persona más en este caso. Bueno, pero vamos a alguien más. Somebody else? Alguien más? Somebody else? Raise your hand. Levanten la mano. Okay, let's see Brenda. Okay, Mr. Acosta, he's engineer. He's an engineer. Okay, very good. Continue. One more. Miss Guadalupe. Yeah. She's a supervisor. Oh, thank you very much. Okay, thank you, Brenda. Very good. Okay, let's see. Loida Eunice. You raise hands. Okay, Loida, adelante, go ahead. Juan Jose, he's a counter. Okay, Juan Jose is an accountant. Rosana García. She's a secretary. Okay, thank you, Loida. Decimos el nombre solo para ver de quién vamos a hablar, pero no es que se repite, okay? No vamos a decir, por ejemplo, Roxana García, she's a secretary. No, solo decimos, Roxana García is a secretary, or she is a secretary. En este caso, damos el nombre solo para ver de quién vamos a hablar, okay? Thank you. Any other volunteers? May I? Yes, Jenny? Yes. Okay, go ahead. Jan is a chemistry pharmacist. Okay, perfect. Jesse is a secretary. Oh, thank you very much. So, thank you for your participation. So, for the participations, wonderful. Okay, maravilloso, wonderful. Okay, thank you for the participations. Okay, the participations are wonderful. Okay, maravillosas, they are wonderful. So thank you for the participations and we go to the next activity. Vamos a la siguiente actividad. So listen, in the next activity we have a conversation. Let me share the conversation for you. I have a conversation. Okay, let me share it. So in the conversation, let me look for it here. Okay, do you see the conversation? Miran la conversación, do you see the conversation? Yes. Yes. Can everyone see the conversation? ¿Pueden todos ver la conversación? Can everyone see the conversation? Yes. Okay, thank you. So please. Yes. Okay, thank you. In this moment, just listen to the conversation. Solo escuchen. Just listen to the pronunciation. Okay? Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos.
And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Now, pay attention to the vocabulary involved. Lean la conversación y pongan atención al vocabulario que está en negrita. Tomen un momento, leanla y pongan atención al vocabulario en negrita, please. Okay, read for a moment, leanla por un momento. For you, silently, okay? En silencio, silently. Okay, now please stop and pay attention. Stop and pay attention. Okay, first we have they are. They are. Question for you. They are is singular or plural? Plural. Plural. Plural, exactly. They are Mr. Rodrigo and Mr. Luis Perez. So they are is plural. Now, let's continue. We are. We are, is it singular or plural? Plural. It's plural, plural. Exactly. It's plural. Plural. We are, nosotros somos, we are. They are, we have it. Now, question. We aren't. We aren't, it's positive or negative? Negative. Negative. Exactly. Negative. Exactly. Negative. Aren't, it's negative. Nosotros no somos o no estamos, right? So in this case, no somos, we aren't. And we are is plural too, right? So for today, we will study plural pronouns. Este día vamos a estudiar pronombres plurales con el verbo to be. Plural pronouns with the verb to be. So please, listen to the conversation again. Escuchen la conversación otra vez. Y pongan atención a las palabras que no pueden pronunciar y luego me dicen, ¿ok? Yeah. Words that are difficult for you. Palabras que sean difíciles para ustedes. So please pay attention and read. Pongan atención y lean. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Oh, no, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. So we have three people in the conversation. Tenemos a tres personas en la conversación interactuando. Three people in the conversation interacting. Now, which words are difficult for you to pronounce? ¿Alguna palabra que les cueste pronunciar? Pueden preguntar ahorita. You can ask in this moment. College. Which one? ¿Cuál? College. Colleagues, right? Colleagues. Colleagues. You say colleagues. 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 Okay. Any other? ¿Alguna otra palabra? Any other word? Quality. Oh, you say, you can say quality or quality. 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 Quality or quality. Any of them. Cualquiera de las dos. Quality or quality. Any other word? ¿Alguna otra? Any other word? ¿Y qué quiere decir quality? Cualidad. Cualidad. No, calidad. Ah, calidad. Quality department, el departamento de... De calidad, los que ven lo de la calidad de los productos, I imagine, okay? Quality department. So, any other difficult word to pronounce?
¿Hay alguna otra palabra difícil? No. 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 Okay, thank you very much. I just quick question, pregunta rápida. ¿Descargaron el manual que les mandé? Do you have it? ¿Ya lo tienen en su teléfono, en su ordenador, en su laptop? Yes? Yes. Yes, I have. Okay, so if you have it, si ya lo tienen, esta conversación está en la página 11, on page 11. Si gustan, pueden buscarlo, on page 11. Está en la página 11, si lo tienen en digital o en físico, ¿verdad? On page 11, en la página 11. Okay. I will stop sharing. Entonces voy a dejar de compartirles. I will stop sharing. So please, in this moment, we go to breakout rooms and we will practice the conversation. And then we come back to present. En este momento vamos a ir a breakout rooms. Practican la conversación con su equipo. Se preparan. You get ready and you present. Y luego van a presentar aquí al pleno. You will present to your classmates. Okay? Ya, yeah. Vamos a intentar, ahorita vemos, con mi persona, 20 participantes, vamos a intentar que queden equipos de 3 más o menos, ¿ok? Y si alguno queda con un poquito más, no hay ningún problema, ustedes eligen quién va a presentar, ¿ok? Who will present, pero 3 personas deben presentar de cada equipo, ¿ok? So you decide who and you practice, ustedes deciden quién y practican la conversación. Listen. You won't make any changes. No van a hacer ningún cambio a la conversación. La van a presentar tal y como está. As it is. Don't change information. No le cambien información. ¿Ok? Is it clear? ¿Estamos claros qué van a hacer? Is it clear? No pasa nada. Sorry? It's clear. Yes. All right. So let's go to breakout rooms. Entonces vamos a ir a breakout rooms en este momento. Yes. Let me see here. Vamos. We have 20. So we will make 6 groups. Vamos a hacer 6 equipos, 6 groups. Yeah. Okay. So are you ready? Steady and go. Vamos. ¿Quieren se las puedo compartir? En el grupo de WhatsApp. ¿Usted no está en el grupo de WhatsApp? No. No me cayó nada hoy. Estaba pendiente. Aquí no, ayer lo mandaron. Un link. Uh-huh. Ajá. Pero no tengo nada. Quizás no se ha incluido el grupo de WhatsApp. Tiene que incluir el correo. El link que mandó. ¿Puedo interrumpir un momento? Alejandro, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí, yo sí. Yo no estoy. ¿Quién es que no tiene el documento? Juan Carlos. Ay, yo. Ah, Juan Carlos. ¿Usted no está en el grupo de WhatsApp? No. Porque no me cayó nada. Ah, ok. Es que lo mandé al grupo. Si gusta. Pero tiene mi número, ¿verdad? Tampoco. He recibido a todos menos de usted. Ah, ok, perfecto. Entonces, es que yo estoy en el grupo, así para poder compartir. Y estoy buscando unos correos y no veo que tampoco, ¿verdad? Mándeme su número para agregarlo a WhatsApp entonces y poder mandarle el documento si gusta. 7632. Ajá. 4795. Ah, ok, perfecto. Pero lo,
lo que es más quizás que no, no ahí les comparto el documento. Gracias, si señor, gracias. Oh, thank you. Ah, okay. Boxa, boxa. Thank you. Ah, pues yo soy Romeo, pero no el cantante. No. Y Alejandro va a ser Rodrigo. Vaya, Nancy, empiece usted. Va, ok, vamos a ver. Good morning, I am Miss Mary García. I am. Ah, no, sí, pero. Good morning, I am Miss Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the Okay. Hi, teacher. Hello. Continue. Hi. It's okay. Hello. Pueden continuar. You can continue. Teacher. Hello. Okay. Iniciamos otra vez. Repasamos otra vez. Okay. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis López. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are calling. Thank you so much. The information. Thank you so much for the information. Okay. Creo que es la palabra department se pronuncia como department. Department. No sé si es así. Say department. 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 Exactly. Marketing department, quality department. Okay. Department. Yeah. We are from the marketing department. Bien. Correcto. Gracias. I'm from the quality department, the hours marketing manager. Manager. Uh-huh. Bien. Rodrigo, no sé quién era. Yo creo que soy Rodrigo, yo. Sí. Yes, we are from the Sammy, no sé cómo se pronuncia. Sam, creo. No, same, no, same, no, creo. No me recuerdo. Same. Gracias, teacher. Okay, no problem. Jocelyn, are you there? ¿Está Jocelyn con ustedes? Jocelyn is with you? Sí. Ah, okay, es que no veo encendida la cámara. Ah, lo que pasa es de que estoy usando el PDF para leer okay. La conversación, yeah. Por eso. It's okay, no problem. Okay. Yes, where I'm from the sales department, but we are colleagues. Colleagues. ¿Quién era Mari? Yo. Thank you. Thank you so much for the information. Colleagues. Thank you so much for the information. Ok. No sé si quieres cambiar. Cambiamos ahí con Mari. Uh-huh. ¿Quién soy yo? Romeo o Rodrigo. Ahí elija usted. Bye. Vaya, voy a ser Romeo entonces. Nelson, ¿sos Mari? Ok. Good morning, I am Miss Mary García. I am the inner secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Miss Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and I am Mr. Luis Pérez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers or managers. I don't know. Managers. Manager. Managers. Managers.
Yes, we aren't from the same department, but... Brenda is Mary. Okay. Romeo? Hazel. Who is Romeo? Susana y Hazel. Y Rodrigo, Luis. ¿Quién es Romeo? Hazel. Susana y Rodrigo, Hazel. Hello. No, Romeo, Roxana y Hazel, Rodrigo. Okay. Okay. Good morning. I am Miss Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you for some. So you're just two. Solo son dos ustedes. You're just two. Yes. Okay, so you decide, right? Maybe one can play two roles. Tal vez uno de ustedes puede hacer dos roles. You can play two roles. So I guess you practice, ¿verdad? Creo que ya pronuncié, practicaron de esa manera. You practice in that way, I imagine. Yes. Yes. Ah, okay, perfect then. It's okay. And we decide with... Sorry? And we decide. Ah, okay, okay. It's okay, no problem. You can continue. Pueden continuar practicando. You can continue practicing. Okay. Okay. Good morning. I'm Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much. I forget this part. Thank you so much for the information. Okay. Thank you so much for the information. Okay. Thank you so much for the information. Yeah. Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you for letting me in. Quedamos algo cortos de tiempo. En el mejor momento nos pasó para ti. No se oye, profe. ¿Me escuchamos, teacher? Está con el silencio del micrófono. I'm really sorry. Now my silencio. Yeah, thank you very much. Now I'm sorry for removing you in the best moment, okay? So are you ready, Stanislaus? Are you ready? Is everyone ready? Yes? Yes. Okay, yes. Thank you. Okay, yes. So now please, it's time for some groups to present. Es momento de que algunos equipos presenten. So we only had one pair. Solo había un equipo en pareja. Será el de Jenny y me parece quien más estaba, y Edgar, ¿verdad? Jenny y Edgar. Exactly. Then the rest, los demás tenían más de tres o más, okay? So I guess you decided how to present. Creo que decidieron cómo presentar. You decided how to present. Okay, so let's listen to Luis Ricardo's team. El equipo de Luis Ricardo. Luis Ricardo's team.
team, okay? So go ahead, adelante, it's your time, es su espacio, it's your time. So Luis Ricardo, it's your time. En ese momento pueden presentarle a la clase. You can present to the class. Comienzo yo con Mari, Brenda sigue como Romeo y Roxana como Rodrigo. Okay, go ahead. Good morning, I am Mr. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing management managers. Yes, we are in, from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Awesome, awesome. No la escuchamos, teacher. Tiene poder el micrófono, it's teacher. Mute. Teacher, no la escuchamos. Oh my God. Yeah, now it's on. Thank you. All right, so please, awesome, increíble, awesome, good job, buen trabajo, awesome. Okay, good pronunciation, I like it. Now let's listen to the next group. Escuchemos al siguiente equipo. Let's listen to, let me see, Nancy's team, el equipo de Nancy, Nancy's team. Okay. Mari lo representará, yo lo presentaré. Romeo, Juan Carlos, Rodrigo. Juan Carlos. Pero no tengo el audio, perdón, el screen. Ah, pues sería Romeo Steñoloidi y Alejandro estaría. Aquí está el nombre ya. Ok. No, pues sí, soy Romeo. Ah, ok. Ok, comencemos. Let's go. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are calling. Thank you so much for the information. Mary? Thank you so much for the information. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. That was great. Estuvo grandioso. So, for the group, great. Grandioso, great. Do you like this face? ¿Le gusta el rostro? Do you like the face? Yeah. Okay, so great. Grandioso. Okay, great. All right, let's see another team. Volunteers, voluntarios, volunteers. Volunteers. volunteers or I point out. Oh, okay, let's see Jenny. Jenny's team, el equipo de Jenny. Jenny's team. Okay, Edgar, are you here? Okay. I'm Mary and Rodrigo, and Edgar is Romeo. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information.
Sorry, I forget the microphone. So thank you very much for the conversation. And for you, I have these. So bravo, great job. Bravo, excelente, that's great. Okay, so thank you for sharing. Gracias por compartir. And let's see one more team, un equipo más, one more team. Volunteers, voluntarios? Yes. Yes, who said yes? ¿Quién dijo yes? Jacqueline? Yes. Okay, Jacqueline, go ahead, adelante. Solo que se me perdió lo que estaba descargando ahorita, güey. Okay. Dice, good morning, I am Miss Mary Garcia. I am from the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Mis colegas. Hola. Who is with Jacqueline? ¿Quién es con Jacqueline? Amber? Yes. Amber and ¿quién más? Amber y sí, Amber. Okay, only Amber and Jacqueline. Nelson. Ah, hola, hola. Y Nelson. Okay, go ahead, adelante. Go ahead. Nelson. Okay, yo estoy entonces Romeo. Yeah. Comenzamos. Okay, okay. Oh. Okay. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos. Are you Mr. Luis Perez? Welcome. We're from the marketing department. Oh. No, I am not. I am from the credit department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Good pronunciation and very well done. Muy bien hecho. Very well done. Okay, so thank you for your participations. Gracias por sus participaciones. Thank you for your participations. And before I pass attendance one more time, antes de pasar la asistencia otra vez, solo vamos a hacer una cosa más. We will do one more thing. Okay, listen. On the handout, en el folleto, on the handout, we have this below the conversation. Abajito de la conversación, tenemos las siguientes oraciones, the following sentences, okay? So do you see the sentences? ¿Se pueden ver las oraciones? Can you see the sentences? Yeah. Yes. Okay, so I have 1, 2, 3, 4 sentences. Oh. Yes, the idea in this moment is to complete the space with information from the conversation. Completar los espacios con información de la conversación. Let's see if you remember. Veamos si recuerdan. So, Rodrigo and Luis. What is here? ¿Qué va acá? R. Exactly. Rodrigo and Luis. R. Marketing. Marketing managers. Excellent. Let's see number three. Number two, sorry. Romeo and Rodrigo. Are from the same? We are from the same. Number two. Are from the same department. Yes? Yes. Okay. Number three. We are colleagues. Exactly. And number four, number cuatro, number four. They are in the same company. Okay, that's excellent. That's very good. Okay, that's very
Good. Okay, now let me stop sharing and I will pass the attendance again. Le voy a pasar asistencia otra vez antes de darle un pequeño espacio, si pueden, para que vayan al baño, si van a ir al baño, ¿verdad? Así que le voy a pasar asistencia otra vez. Solo Nelson. Nelson no estaba presente al principio, ¿verdad? Nelson Gabarrete. Tenía problemas de internet. Ah, ok. Aquí voy a tomar notas entonces. Internet connection problems. Ok. Thank you. Ok, let's see. Ana Abigail. Ana Abigail, I will pass attendance again. I'm here. Ok, thank you. Brenda Yanina. I'm here. Thank you very much. Edgar Alexander. Edgar? I'm here. Ok, thank you, Edgar. Amber? I'm here. Okay, thank you, Amber. Hazel Sarai? I'm here. Okay, thank you, Hazel. Jacqueline Lissette? I'm here. Okay, thank you. Jefferson Alexander? Jefferson? Yeah. Oh, okay, thank you. Jennifer Jamilet? I'm here. Okay, thank you, Jennifer. Jessica Lourdes. Jessica Lourdes. Jessica, do we have Jessica Lourdes? No, she's not connected. Okay. Juan Carlos. I'm here. Okay, thank you, Juan Carlos. Loida Eunice. Yo no lo escucho. Ok. Luis Alejandro. I'm here. Ok, thank you, Luis. Luis Ricardo. Luis Ricardo. Ok. Acaba de decir que no lo escuchaba. Ah, ok, I'm sorry. Ok, I'm sorry. So, Luis Ricardo, are you here? Yes, right. ¿Me escuchan? Can you hear me? Tiene problemas con el audio, teacher. Ok, déjenme ver si es que... ¿Ahora sí me escuchan? Can you hear me now? Yes. Ok. Yes. Yes. Ok, okay, thank you. I said Luis, Luis Ricardo. Yes, right? Teacher, él ha estado en clase, solo que no se salió ahorita. Ha tenido problemas con Inter. Ah, ok, perfect, thank you. María Elena. María Elena. I'm here también con problemas, me estoy saliendo y acabo de entrar otra vez. Ok, thank you. Nancy Yvette. I'm here. Ok, thank you, Nancy. Nelson Gabarrete. I am here. Ok, thank you, Nelson. Roxana Yamilet. I'm here. Okay, thank you. Wendy Natalie. I am here. Okay, thank you, Wendy. Yesenia Marisol. I am here, teacher. Okay, thank you. And Jocelyn Joanna. I am here. Okay, thank you. I repeat, Jessica Lourdes. No está, she's not here. Jessica Lourdes is not here. I'm here. I'm here. Ah, okay. Thank you, Jessica. Thank you very much. Okay. So listen, in this moment, en este momento, vamos a tomar un espacio de dos minutos. Así que, por favor, en dos minutos yo pondré el cronómetro en mi teléfono. Si gustan, pueden ir al baño o si van a traer su cafecito rápido, okay? Regresamos en dos minutos, okay? Adelante. Go ahead. Teacher, me escucha, teacher. Sí, sí, se escucha. Se escucha, Luis. Tengo problemas aquí con el internet, por eso creo que cuando pasé lista no le pude.
Sí, sí, me comentaron que estaba teniendo problemas, pero sí, ya, yo he visto que has estado presente, ya te puse aquí la asistencia y puse aquí también que estaban teniendo problemas de conexión. Uh-huh. Ok, gracias. Ok. Okay, time is over. El tiempo se acabó. Time is over. Okay, so let's continue. Continuemos entonces. Let's continue. All right. So to continue with, solo quiero tal vez resaltar algo muy, muy importante. Algo muy importante acerca de las... Solo déjeme arreglar acá la cámara. Algo muy importante acerca de las tareas, ¿ok? Antes de iniciar, vaya, escuchen. Algo muy importante, estuve revisando, por cierto, quiénes me habían completado las tareas y quiénes no las han completado. De las personas que completaron, de los participantes que completaron, solo un estudiante tenía el 100% en la actividad. Significa que todas le salieron buenas. De ahí algunos lo dejaron con 20%, significa que solo le salió una buena, con 40%. Ok, ustedes pueden hacerlo cuantas veces quieran, les repito. Si quieren hacerlo 10 veces, pueden hacerlo 10 veces. La idea es que manejen lo que está ahí, ok. Así que si solo sacaron 20%, solo una buena de 5, porque son 5 ítems. Si solo sacaron una buena, pueden ir otra vez y pueden tomarlo, ok. No hay ningún problema. Y recuerden, ojo, eso de las tareas también va en las notas. Eso es nota también. No es simplemente una tarea, sino que esa tarea lleva una nota y eso va sumando, ¿ok? Sí, adelante, alguien dijo teacher por ahí. Yo, teacher, una consulta, pero al repetir la tarea no le baja el porcentaje de la nota. Fíjate que realmente no lo sé, no te sabría contestar ahorita, pero sí puedo consultar. ¿Le bajaba la nota cuando lo tomaban por segunda vez? Pues yo cuando la hice la tarea hubo una que me salió mal, la repetí pero no me percaté si me bajaba el porcentaje. Realmente en los lineamientos que nos han dado a nosotros los facilitadores no nos han dicho de que les baja puntos al tomarlo dos veces, pero me comprometo a preguntar a ver qué me dicen. Y es que en realidad no lo hice todo dos veces, sino que solo corregí la que estaba mala. Ah, ok. Y lo volví a enviar. Ah, ok. Perfecto. Teacher, yo recuerdo que el licenciado hizo mención que podíamos repetir las veces que fuera necesaria. Correctamente. Y no mencionó bajar puntos. No, realmente eso no nos ha mencionado nada de eso en los lineamientos que nos han dado nosotros como facilitadores de que les baja puntos por tomarlo 5 veces. Pero puedo consultar, ¿verdad? Porque realmente no tengo la información ahorita. Puedo consultar y yo les aclaro, aunque yo no creo que eso sea posible, no creo, pero voy a consultar, voy a hacer la consulta, Ember. Bueno, para los que van ahorita, recuerden lo de las tareas, eso es nota, no es simplemente una tarea, eso va sumando al final a las notas, ¿ok? Así que si usted se retrasa, hubieron como 3 o 4, estaba revisando antes de entrar a la sesión, hubieron como 3 o 4 que no habían realizado la tarea del día de ayer. Y algunos la habían realizado, pero solo tenían 20%. Significa que la tomaron una vez, fallaron, creo yo, y luego
la dejaron así y ya no la tomaron otra vez. No, ojo, tómanla cuantas veces sea necesario hasta manejar, hasta manejar los ítems, hasta que les salgan todos buenos, ¿ok? Solo aclarando una pregunta. Eso nada más. Adelante. Una pregunta, Ticha. Ok, vamos a ver Yesenia primero. Va, fíjese que yo tuve problemas para ingresar. Cuando quise ingresar a la cuenta, me salía que estaba bloqueada, entonces ya consulté, ¿verdad? Y ya me la activaron, por eso no pude hacer la tarea. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ahora o mañana, usted puede ponerse al día. Sí, gracias. Ok, no hay problema. ¿Quién más tenía una consulta? ¿Alguien más me parece que quería opinar algo? Ah, ok, adelante, Jacqueline. Solo una consultita, solo para confirmar si, si la tarea quedó realizada o quedó enviada. Para poder confirmar eso, no sé si es que ahí dice 20 de 20 o 20, no recuerdo el porcentaje, pero eso sí ya asegura que ya se completó, o para tener la certeza de que sí se hizo, no sé si usted nos pudiera confirmar o hay algo en que diga que sí ya se completó y se envió la información. Bueno, básicamente sí, yo tengo el registro, yo puedo decirles, por ejemplo, no, quizás no directamente, ¿verdad? Pero sí, yo puedo ver el registro y puedo ver tal persona la hizo, tal persona no la hizo. Sí, tengo acceso a eso. Si quieren personalmente, me pueden escribir y yo les puedo aclarar. Pero si les dice 20 de 20, sí es porque ya lo hice. Adelante. Ok, gracias. Adelante, Loida. Ok. Loida, adelante. Loida Unis. ¿Verdad que aparece un chequecito? Sí, aparece un chequecito de que ya se realizó. Supongo que eso es, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Ah, entonces está el video, la tarea, y el video hay que verlo para que también me imagino que es nota, ¿verdad? Es importante. Posteriormente se completa. Exactamente, lo que tú dices, en el momento que miras el video y le das siguiente, ahí aparece con el loguito del video, aparece como con un chequecito, significa que ya completaste la tarea, ¿ok? Y luego elaboras el pequeño quiz o la pequeña tarea, igual le puedes dar siguiente y te aparece el chequecito como ya de completado, ahí donde está como, es como un cuadernito parece, de tomar notas, algo así, el loguito, ¿ok? Chiquito. Sí. Ajá. Y ahí les aparece el chequecito que ya está completada la tarea. Ok. ¿Alguien más? Recalco, las tareas son nota también. ¿Ok? También van a haber foros. A veces voy a generar una pregunta y ustedes tienen que escribir ahí su respuesta a la pregunta en inglés. ¿Ok? Eso también es importante que lo hagan. ¿Ok? Very good. Bien, no sé si hay alguna pregunta acerca de las tareas o si no vamos rápido al contenido. We go to the content. Solo que el video es de la clase, ¿verdad? El que hay que ver, hay que volverlo a ver. Yes. Completo. El video corto que aparece ahí antes de la tarea, antes del examen corto, digamos. ¿Yes? ¿Ese? ¿Ese video, Loida? De la tarea. Ajá, o sea, sí. El video que está antes de la tarea, por lo menos vi el primero que es parte de la clase, ¿verdad? Exactamente. Sí, la recomendación es que vean el video y luego vayan y completen la tarea porque es como un repaso o está relacionado con la clase, Martín, ¿ok? Dice que a mí me pasó algo que por no hacer, o sea, no ver el video, sino que primero me fue las preguntas, la contesté y cuando quise ver el video le puse anterior y me borró la respuesta, lo tuve que volver a hacer. Sí, pasa eso. Ajá, tiene que volver porque... En ese caso me borró la respuesta, no las almacena. ¿Por qué no las almacenó? Sí, sinceramente creo que no almacena. Tenemos por eso, deben llevarlo en orden lógico. Primero ver el video y luego le dan clic siguiente y luego les va a aparecer ahí el examen, ¿verdad? Para que puedan tomarlo, la tarea, ¿ok? Llevémoslo en orden lógico así para que no vayan teniendo esa clase de problemas, ¿ok? Y se pueden adelantar, ¿verdad? No hay ningún problema también. Pero lo adecuado es que vayamos viendo clase, tarea, clase, tarea, clase, tarea, ¿ok? Okay, so let's continue and look, here I want to share, aquí quiero compartir, I want to share the presentation again, and look, in this presentation I have, let me share here, I have two things, in this presentation I have this, okay,
I have three examples in positive, right? Short and long. Sorry, long and short. Long and short. And I have negative. Long, short. Long, short. Okay? Take a moment and read the examples. Tomen un espacio y lean los ejemplos. Take a moment and read the examples, please. Read the information. Okay, let's check the information quickly. Revisemos rápidamente la información. Let's check the information quickly. So we have example number one. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. So the example is in plural or in singular? Pregunto. Plural. Is in plural. Is in plural, exactly. In plural. And what does we mean? ¿Qué significa we? What does we mean? Nosotros somos o nosotros estamos. We, right? We is nosotros o nosotras, puede ser, okay? Let's see example number two. You are managers. You're managers. So this is plural or singular? Plural. Oh, listen, important. Importante. Ayer estudiamos un you también, ¿verdad? Yes, ¿se acuerdan que teníamos un you ayer? ¿Y qué significaba el you que estudiamos ayer? Tú. Significaba tú, ¿ok? And what about this one? ¿Y este qué significa entonces? And this one, what does it mean? Exactly. This means ustedes, right? It's plural. You are managers. Ustedes son gerentes. You are managers. Or your managers. La forma corta. Your managers. Yeah. And let's see number three. They are colleagues. They are colleagues. So this example is in plural or singular? Plural. Is in plural. Alexi, deja que él termine. Is in plural, sorry. Exactly. So this example is in plural and is they are colleagues. And what does it mean? They. What does it mean? Ellos o ellas. Look, I want to explain something important here. Quiero explicar algo importante acá. Algo importante, sorry. El they puede referirse a personas, como en este caso. They are colleagues. Ellos son colegas. Pero también puede referirse a cosas. Ojo, también puede referirse a cosas. Imagínense que miramos dos computadoras y yo quiero decir que esas computadoras son blancas, por ejemplo. Digo, they are white. They are white. Refiriéndome a las computadoras. So el they puede ser para personas o cosas, ¿ok? People or things, important. Now, these examples are positive or negative? Positive. Positive or negative? Positive. Exactly. Positive. Now we have negative examples. Negative or affirmative. Okay, it's the same. Es lo mismo. Then we have negative statements. Oraciones negativas. In plural, right? We are not Irene and Cindy. Positive. We are not Irene and Cindy. So what do we do in the negative? ¿Qué hacemos entonces en el negativo?
Agregar el not. Agregar not. Simple, right? Agregar not. Agregar not. Very simple, muy sencillo. Le agregamos el not después not. Del verbo to be, del are. We are not. You are not. They are not. No. En the short, y la forma corta, the short form, we are not. You're not, not, and they're not. Not, and they're not. Not, exactly, they're okay? Not. They're not, they're not. Así como se pronuncia el there de ahí, el there que significa ahí decimos, they're not. They're not, okay. So, any question about this? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Any question about this? No, it's clear. So, any question about that? ¿Alguna pregunta acerca de eso? Any question about that? Or there are no questions, or no hay preguntas. There are no questions. No questions for the moment. No questions for the moment. All right. So I can say, yo podría decir en este momento ya, en contexto, in context, I can say, you, todos ustedes, you are students. You are students in this moment, right? In this moment, you are students. You are not teachers. Ustedes no son profesores. You are not teachers, okay? Or I can say, we are, nosotros somos, we are friends. We are friends, okay? Somos amigos, we are. Somos amigos. Somos amigos, we are friends, okay? ¿Podría decir algo más? Podría decir, we are not sad. No estamos tristes. We are not sad, okay? Yeah, or usando they, using they. Imagínense que me refiero a Jenny y a Juan Carlos. Puedo decir, a Jenny y a Juan Carlos, puedo decir, they are happy. No. Ajá, they are happy. Están felices. They are happy, ellos están felices, they are happy. Or I can say, they are not angry. They are not angry. Ellos no están enojados. They have a happy face, okay? Tienen un rostro alegre. They have a happy face. So they are happy. They are not angry. So any question about the topic? ¿Alguna pregunta acerca de este tema de plurales? Any question about the topic? So do you have any question about the topic? No? Sí, tal vez una pregunta. Yes, Nelson. Yes, Nelson. Digamos que para distinguir lo que es singular del plural, lo hago con lo que es la consonante S o si no es con es que finaliza con S. Vaya, normalmente cuando usamos pronombres en plural, a veces si ponemos una ocupación, normalmente lleva S. Si se fijaron, decía, they are colleagues. Y ese colleagues llevaba S, que significa que está en plural. Ellos son colegas, they are colleagues, porque está en plural. Podríamos decir, we are managers. Nosotros somos gerentes. Ese managers llevaba una S al final. Significa que está en plural, Nelson. ¿Ok? Y la forma de saber si está en plural o en singular, el pronombre, es aprendiéndonos los pronombres. Esa es la única manera. ¿Ok? Yeah. Yes, Nelson, do I answer your question? ¿Contesto tu pregunta? ¿Sí? Nelson? Ok. Okay, thank you for your question. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Okay, perfect. So if we have no more questions, now I will share the screen again. Le voy a compartir otra vez. I will share again and look. Miren, look. Here, let me share it. Ahí tienen ustedes también el material. Si gustan, pueden ir al material si lo tienen a la mano. Estamos en la página 12. So on page 12, en la página 12, on page 12, we need to complete some sentences. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. How? Use the vocabulary. For example, number one. What is correct in number one? ¿Cómo quedaría la número uno? Let's do it together. Hagámosla juntos. Number one. They are a receptionist. Exactly. So number one is they are receptionists. Right? Si tienen el not, siempre es negativa. Si tienen el not. Yeah?
Ok, en este momento entonces les voy a dar un espacio para que hagan las oraciones de la forma correcta usando el vocabulario que está ahí en paréntesis. Using the vocabulary and paréntesis, ok? So do it on your notebook. Lo van a hacer en su cuaderno. Do it on your notebook, please. Ok? Let's work. Está en la página 12, les decía. Page number 12, ok? Ok, let's work. Vamos a la página 12 entonces, si tienen el material, y hacemos el ejercicio. Let's do the exercise. I give you like 3 or 4 minutes. Le voy a dar entre 3 y 4 minutos. Like 3 or 4 minutes. Okay? Mil gracias por aceptar la invitación, dice la... Dice él. Teacher, where is the pay? What is? The pay, page. No? The página, page. The page is page 12. Página 12, page 12. Ahí está el ejercicio 5. Page 12, exercise 5, ejercicio 5. Thank you. Okay. Teacher, una consulta. Go ahead, adelante. ¿Qué es B? B es el tema que estamos estudiando y el B se divide en dos formas, en el is y en el are. Ya conjugado o ya usado en contexto, ya no vamos a decir be, vamos a decir is o vamos a decir are, ¿ok? ¿La parte 6 y 7 también se haría o solamente la parte 5? No, solo la 5. Only part 5. Only part number 5. Ahorita solo la 5. Only part number 5, ¿ok? Más adelante les explico la otra parte. Ok. Yeah, no problem. So, Jenny, are you ready? Thank you very much. Luis Ricardo, are you ready? I'm ready. Okay, yeah, I'm ready. Perfect. Very good. Imagino que en el caso de María Elena Nelson,
apagaron la cámara para abrir el documento, ¿verdad? Pero sí están ahí. Yes, por eso sí estamos acá, pero es porque al abrir el documento tengo que apagar la cámara, se me apaga la cámara. Ah, ok. Ya. Teacher, María Elena, tú tiene problemas de conexión. Ah, ok. Ella escribió en el grupo. Uh-huh. Ah, ok, ya voy a revisar ahorita. Teacher, una consulta. Yes. Yes, porque es desde mi computadora, pero si yo necesito estar desde mi cel, es retráctil, igual me voy a desconectar porque se sube y se baja. ¿Ves? Entonces, ahorita tengo datos, pero a veces se acaban en la casa porque es residencial, pero igual hay problemas con la red. No va a haber problema, me imagino. ¿Podrías repetir? No te comprendí muy bien la consulta. Ahorita estoy con mi computadora, pero en ocasiones que tenga que conectarme con mi celular, igual, ¿verdad? No va a pasar que mi cámara es retráctil. Entonces, si abro el documento, a veces se baja la cámara y no me puede ver. Realmente no entiendo en sí la pregunta. No sabría cómo responderte, porque tú me dices que estás conectada con dos dispositivos. Te conectas con dos dispositivos a veces. Ah, cabal. A veces me voy a conectar desde mi celular. Uh-huh. Entonces la cámara celular es retráctil. Se sube y cuando la abro se baja. Y ya no me puedo ver, entonces eso va a pasar. Ok, entiendo, ya, ahora sí, ya entiendo. No hay ningún problema. There's no problem. Ok, are you ready? ¿Están listos? Si están listos, por favor, háganme una señal así, if you are ready. Háganme una señal así para ver un momento cuántos están listos. How many of you are you ready? Okay, Alejandro, are you ready? ¿Estás listo? Yes, okay, perfect. I guess we can check. Creo que podemos revisar entonces. Okay, let's see number one. So what do you have in Creo que tiene apagada la cámara, teacher. No, está encendida. Es que no lo logré ver. Yes, I am connected. Estoy conectado. Está encendida la cámara, perdón. My camera is on. Okay, let's see number one. Number one, let's listen to... Let me see here. Brenda Yanira. So, Brenda Yanira, number one, please. Número uno, number one. They are receptionists. Oh, excellent. That's very good. Okay. They are receptionists. Okay. Thank you very much. Number two, Hazel, can you please share? You are not supervisors. You are not supervisors. Okay. Thank you. That's excellent, Hazel. Thank you very much. Now let's listen to Wendy Natalie. Number three, Susana and Marcos. Susana and Marcos, they are not. Mm-hmm. Can you repeat the example, please? They are not colleagues. Susana and Marcos, they are not colleagues. Colleagues, okay. What about the rest? What do you think? ¿Qué piensan los demás? What do you think? No. No. ¿Quién dijo no? Correct. Who said no? Jocelyn? Yes. Okay, yes. Jocelyn. Can you tell us the right way? ¿Puedes decirnos la forma correcta? Susana and Marcos are not colleagues. Okay, that's excellent. Susana and Marcos are not colleagues, okay? Wendy, Natalie, the problem is, el problema es que si yo digo, if I say... Susana y Marcos, they are colleagues. Estoy repitiendo el sujeto. Estoy diciendo o estoy usando el sujeto okay. dos veces, twice. Susana y Marcos, they are not colleagues. It's not okay. Solo digo Susana y Marcos o solo digo they, pero no los dos, okay? Not the two of them, okay? So thank you. Y también para los demás, ¿verdad? Por si hay alguna confusión ahí. So thank you, Natalie. And thank you, ¿quién fue que apoyó? Jocelyn, right? And thank you, Jocelyn. All right. Thank you. That's very good. Let's see number four. Number four, let's listen to Amber. We are accountants.
We are accountants, okay? That's excellent. That's very good. Now let's listen to Maria Elena. Is Maria Elena connected? Ella es que tenía problemas de conexión, right? She had connection problems. Sí, ella tiene problemas de conexión, teacher. Ah, okay. Let's listen to Roxana Rugamos. So, Roxana, are you ready? Number five. Dice. Number five, Roxana. Inicia tenía duda. Okay, say it as you have it. Dila como la tienes. We be. No, no, o sea, no, no sé cómo colocarla. Ah, okay, perfect. So, what about the others? What do you think? Lo demás, what do you think? We are Carla and Sandra. Okay, Sandra. Thank you very much. So the correct form is we are Carla and Sandra. Why? ¿Por qué? Porque estamos estudiando el verbo to be, pero no es que vamos a escribir directamente be. Vamos a escribir las formas del verbo to be. ¿Y cuáles son las formas del verbo to be que hemos estudiado? Am, is, are. And are. Is, are. And are. So decimos directamente, we are, Carla and Sandra. ¿Ok? Yes, is it clear, Roxana? ¿Estamos claros, Roxana? Is it clear? Yes. Roxana, is it clear? ¿Estamos claros? Yes, yes. Ok. All right, let's see. Now let's see the last one, el último. The last one, number six, número seis. Let's listen to a volunteer, un voluntario, a volunteer. Okay, yeah. Let's see, Nancy, okay, Nancy, thank you. They are Miss Herrera y Miss Mejía. And Miss Mejía, they are Miss Herrera and Miss Mejía, okay, thank you very much. All right, démosle thumbs up a todas las participaciones. Thumbs up for the participations, please. Thumbs up for the participations, okay? So thank you for the participations and... Let's go to the last activity for today. Vamos a ir a la última actividad de hoy. Para esta actividad, you need more time. Necesitan más tiempo. You need more time, okay? So in this activity, for this activity, we need, let me share here, déjenme compartirles, we need, okay, listen. For this activity, we need to work in teams. Vamos a trabajar en equipos. We need to work in teams. And... You will create a conversation. Van a crear su propia conversación usando sus nombres, using your names, ¿ok? Para eso, pueden usar la conversación que ya estudiamos arriba. ¿Cuál conversación? La que practicaron en breakout rooms, la que está aquí. Good morning, I am Miss Mari García, I am the new secretary. Solo que van a sustituir información, ya no van a decir, I am Miss Mari García. Si yo soy Mary, voy a decir, good morning, I am Mr. Bernardo Martínez. I'm the new English teacher. Nice to meet you, ¿ok? Van a cambiar esa información por su información, ¿ok? Y para eso, van a usar esta plantilla que está acá como modelo y la van a escribir en su cuaderno, ¿ok? ¿Estamos claros qué vamos a hacer? Yes. Are we clear? Yes. Esa conversación está igual en la página. Yes. En la página 12, page number 12. Pero como I know you have to work in teams, sé que van a trabajar en equipos para hacer esta conversación juntos, no es individual. Ok. Vamos a ir a breakout rooms. So you write the conversation, you create the conversation together. Van a crear la conversación juntos. You create the conversation together. And you practice the conversation. Y van a practicar la conversación. ¿Ok? So you make the conversation and you practice the conversation. Van a hacer y van a escribir y van a practicar la conversación. ¿Yes? ¿Estamos claros? Are we clear? Yes. Ok, perfect. So let's go to breakout rooms. Aquí le voy a dar un poquito más de espacio porque necesitan crear su propia conversación. ¿Ok? So I will give you more time. Le voy a dar alrededor de 15 minutos, entre 15 y 20 minutos para que escriban y practican, ¿ok? And then we present, okay. Y luego vamos a presentar, ¿ya?
Okay, so let's go to breakout rooms. Vamos a breakout rooms entonces. Let's go to breakout rooms. Let's see. Yeah. Let me see. I want to see him here. Yeah. Es grande. Give me a moment, please. Deme un momento nada más. Give me a moment, please. Deme un momento, por favor. Give me a moment. En la 13. Sí, 13. ¿Podemos más o menos copiarlo o nos lo inventamos más o menos? No sé. Ese es donde dice, donde está Ana, Carlos, ¿no? Sí. Correcto. Sí. Dice, hello, solo que en este caso quizás con nuestros propios nombres, ¿verdad? Ah, sí, ok. Sí, la página 13. Sí, la 13 sería. Vaya, pero aquí solamente hay lo que son dos personajes, ¿verdad? Solo Carlos y Ana. Ahí nos incorporaríamos nosotros. Ajá. ¿Cuántos somos que estamos ahorita en el grupo? Cuatro. Hola, hola. Disculpe. I'm sorry for the interruption. Lo siento por la interrupción. Lo recomendable sería que no se adelanten, sino que tomen como ejemplo la conversación anterior, la que estudiamos en la página 11. ¿Okay? Ah, pero el de como la 11. Ajá. Correctamente, que tomaran la página 11 como modelo, porque ese es el modelo que van a seguir básicamente. That's the model. Ah, ok. Sí, porque ese lleva más personajes también, ¿verdad? Lleva tres personas, correctamente. Tres personas. Ahí lo que pueden hacer es que al momento de presentar, at the time you present, ahí deciden quién va a presentar. Obviamente, yo sé que es el trabajo de todos. It's everybody's work. ¿Ok? Ok. Ok, perfect. Ok, no problem. Gracias, teacher. Ok. Ok, entonces pongo hello, I am Jacqueline. ¿Quién comenzaría? Sí. Y ahí decía, hi, nice. Ah, pues ahí. Si se fijan, hay ABC, ABA, AB, A y C, ¿verdad? Entonces sería ABC y las mismas personas hablaríamos en AB y en A y C, ¿verdad? Pudiera variar un poquito, creo yo, pero lo importante es que fluyamos, ¿verdad? Y que inventemos. Que somos poquito, pero sí, mejor apegarnos a eso. Ok. Que sea un poquito más fácil. Ajá. Bien, podríamos hacer como para que los cuatro habláramos, tomar A, B y C y el A
vuelvo a repetir y veo si se cambie con una de nosotros para que todos hablemos. Ok. Puede ser A, B, C, D. Hola. Este, crearíamos un D entonces. Sí, o sea, sería el mismo C, solo que cambiado, ¿verdad? Con la persona. Ah, en vez de que hablara el mismo, que hable otro. La otra persona, ¿verdad? Uh-huh. Yo que lo hagamos así para que como Juan Carlos vea. ¿Y qué va a decir Juan Carlos? Yo voy a decir hello, I am, ¿verdad? Juan Carlos. Uh-huh. Y yo que soy Loida, nombres reales, pues vamos a usar, ¿verdad? Sí. Hi, name's Sue. Welcome. Oh, así está bien. You thank welcome. You so much. Thank you so much. You're welcome. You're aquí welcome. Como que la B nos ha quedado algo corta. Es que en serio, we are not teachers, o sea que ellos no son teachers porque se presentaron donde quiera, como Corea. We are not teachers. La B, dice. Ajá, la B. Teacher, ¿no? Está como diciendo, o sea, nosotros no somos maestros. Estamos aquí, mire, licenciado, oye, ¿cómo nos quedó, teacher? Oiga, hello, I am Nancy. Hoy lea usted el B, compañera. Abigail, si me hace el favor. Okay. Hi, nice to meet you. We are Abigail and Luis. We are Colin. Really? I am teacher. We are not teacher. Thank you so much. Pero es que la siento corta. ¿Y usted okay. qué dice? Está un poquito corta, sí. Tienen espacio todavía para agregarle un poquito, si gustan. Tienen como 5 minutos para poder agregarle un poquito. Pero ya le hicimos, hombre. Ajá, ya. Ajá, porque después de we are not the teacher, podríamos ponerle tipo Mr. Luis y manager. Ajá. Después, I am assistant. Y de ahí puede poner usted la parte donde decía de darle las gracias por la información, vea. No, me repito otra vez la de cómo quedaría. ¿Cómo quedaría? We are not teacher. Y luego... porque yo le estamos diciendo que nosotros no somos maestros. Ajá. Y en la siguiente oración le explico, Mr. Luis es manager. Ah. I am. You're welcome, ¿verdad? Ajá, bye. Sí, así digo yo. Así ya no quedó tan incompleto. Sorry, and Nancy and Abigail, ¿quién más está con ustedes? Who else is with you? Solo las dos. Solo las dos están. Mm-hmm. Okay, let me check here something quickly. Déjenme revisar algo rápidamente. Let me check something quickly. Let me see something quickly. Déjenme revisar algo rápidamente. Se supone que Abigail is here. Oh, yeah. Se supone que Nelson, es que Nelson se conecta en dos dispositivos, ese es el problema. Pero se supone que él debería estar con ustedes. Le voy a asignar a alguien más para que puedan hacerlo entre tres, ¿ok? ¿Les parece? ¿Les parece? Ok. Son equipo número. Let me check quickly. Room number. There's some room number. Okay.
Déjenme ver si se les agrega Nelson ahorita. Ahorita estoy intentando. Porque Nelson es el que le falta a ustedes. Él debería estar con ustedes ahorita. Voy a salir de acá a ver si se les puede agregar en un momento. ¿Ok? Mientras tanto, pueden practicar así como la tienen. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Lo hice a lápiz. Para tener... Cuando yo digo para tener que... lo mismo. Nosotros trabajamos en el, trabajamos en el mismo departamento, pero no trabajamos en el mismo departamento, pero somos colegas. Y luego me contestan. De la misma empresa. Ajá. Quiero ver. Sería 34. ¿Qué onda? Pero siguiendo el ejemplo, solo dos veces participa. Que sería en el comienzo y al final. Ahí nos desarrollamos nosotros. Uh-huh. Después sería vos, digamos un ejemplo, vos serías Romeo y yo Rodrigo. Va, iniciamos. Yo sería el A, ¿verdad? Hello, I am Roxana. Sí. ¿Quién sería B? Jefferson. Sí, ahí decía, hi. Nice to meet you, we are Luis López y Jefferson Reyes. Ahí sería después Luis, el Luis que responde. ¿Luis? Ahí respondo, we are working in the company. Y de ahí respondo, ¿qué es lo que es ella? ¿Qué es su customer service? ¿Verdad? Entonces vamos a poner ahí, en literal C. Supervisión, que sería supervisor, dijeron. Nosotros somos supervisores, tenía que poner ahí. No. ¿Y la profesión? Sí. Ocupación, dice. Y luego yo, really, I am customer service. Just one suggestion, Roxana. Sí. Sorry for the interruption. En ese caso, si usas customer service, en sí, customer service no es la ocupación. Ajá. Es como atención al cliente. En este caso, sería mejor que dijeras, I work in customer service. Yo trabajo, I work. Okay? I work in customer service. Yo trabajo en servicio al cliente. Okay? En este caso, tal vez podría ser como una recepcionista, right? Like a receptionist. Ajá, o podrías poner receptionist, como una recepcionista que atiende gente, o I work in customer service, ¿ok? Ahí es, tú decides, you decide, it's your decision, ¿ok? Ok, teacher, una pregunta, teacher. Adelante, Ricardo. ¿Tenemos que pegarnos a este ejemplo? La idea es esa. O al anterior también. No, esa es la plantilla nada más, pero el ejemplo que tienen que seguir es el de la página anterior, que sería la página 11, si no me equivoco. El que estuvimos practicando al principio. Ajá. Ese es el modelo que tienen que seguir. Ajá, el de la página 11, on page 11. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Ah, ok. Entonces, en ese momento... Department... No. Okay, sure. Police. Y luego contesta C por último. ¿No fue la señal? Hola, ¿me escucho? Sí. Hola, ¿me escuchan? Entonces tendríamos que decir, si nos vamos a basar en este ejemplo. Porque ella es una maestra de escuela, ajá. Y nosotros, o sea, nada que ver con nuestro trabajo. Entonces podemos decir, well, we are not con... Y tiene que ser negativa, ¿verdad? Ajá, para usar el vocabulario que hemos aprendido. No, que no somos... Vaya, buenos. Correcto. ¿Te lo entonces? Del sí, porfa. Jenny, bueno, experta. Débelo. Porfa. Sería ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Doble B. Ajá. Ajá. L. L.
me falta mi. Ajá. Coma. Sí. Vale, y después de esta coma vas a poner we are not. Ajá, ya. Y vas a poner la palabrita que aprendimos de colleague. Ah, sí, 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 sí. Uh-huh. Vale. Ya está. Vale, ahora practiquémoslo. Vale, empieza entonces Yesenia, ¿verdad? Sería yo, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Hello, I am Yesenia de la Cruz. Hi, nice to meet you. We are Jocelyn and Jenny. Really? We are from production department. Production. Oh, sí, Yesenia. Yeah, sí. Production. Production. I am teacher. Production. Production. Es como pronunciar Google, algo así. Production. 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 Ay, no. Se me traba la lengua. Esa. Hola, hola. Hello. Esa hola. U que va. Hola, hola. Esa U que va como production, ahí que están diciendo ahorita, esa U sonaría como una A. Sería production. 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 Ah, cambia A en pronunciación, ¿ok? Production. Production, ¿ok? Thank you. All right, no problem. Un poquito le cambia más la pronunciación. Continue. Ok, comenzamos de nuevo. Sí, digo que sí. Ok. Hello, I am Yesenia de la Cruz. Hi, nice to meet you. We are Jenny and Jocelyn. We are from production department. Really, I am teacher high school. Wow, that sounds amazing. Yes, I like good. Well, we are not calling. Uh-huh. Okay. Bueno, ahí salió. Vamos de nuevo. Sí, that's before, antes de que vayan de nuevo. Yesenia, recuerda, es el high school se dice primero. So you say high school teacher. High school teacher, no teacher of high school, no. High school teacher, ¿ok? Y la pronunciación de colega sería colleagues. 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 High school teacher y colleagues, ¿ok? All right. Thank you. Okay, no problem. Okay, carry on. Continue, carry on. Bien, entonces empezamos. Sí, de nuevo. Allá. Sí. I am Yesenia de la Cruz. Hi, nice to meet you. We are Jenny and Jocelyn. Hasta básica que me dieron inglés, pero fue algo bien poco, casi que nulo, ¿verdad? Igual, en mi caso, pues en una escuela pública y el inglés es el más básico que puedas tener. Igual, así me pasó a mí. O sea, ahí hace un montón de años atrás, ¿verdad? Sí. Igual yo. Ah, pues estamos en las mismas, en la misma categoría. So, are you ready? Sorry for the interruption. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Sí. Yes. Yes. Okay, perfect. Thank you very much. Okay, so vamos, ya vamos a regresar en unos dos minutos. Regresamos otra vez, okay? Okay. Okay, thank you.
I am sorry. I know you were practicing. Yo sé que estaban practicando muchos. I know you were practicing. But I gave you like 20 minutes. Le di como 20 minutos. You had like 20 minutes. I think it's enough time, okay? I know some already y otros ya habían terminado, pero aún estaban practicando. Some were practicing, okay? So, ¿quién no terminó? ¿Nelson? La verdad no. Me quedé como con dos que me faltaron al final. Ah, ok. ¿Quién iba contigo? Who was with you? Yes. Who was with you? ¿Quién iba contigo, Nelson? Ah, ok. Jacqueline. Alejandra. Alejandra y Jessica y ellos dos. Ah, ok. All right, but you are almost ready. Casi están listos. You're almost ready. Ok. So, I think it's time to share. It's time to share. Vamos a elegir algunos equipos para que compartan. We will choose some groups to share. Okay? So, I think in this moment, we can listen to, let me see, we can listen to Eunice. All right? So, Loida Eunice's team. All right? So, Loida Eunice, who is with you? ¿Quién está contigo? Who is with you? Brenda and Hazel. Okay, so are you ready? Yeah. All right, go ahead. Adelante. Hello, I am Juan Carlos. Hi, nice to meet you. I am Loida, and they are Hazel and Brenda. Nice to meet you. What are your occupations? We are a student at ISAFOR. Me too. Welcome to the class, Juan Carlos. Thank you. Okay, thank you very much. That's very good. And let me show you one of the papers, okay? So it's great, okay? Great, grandioso, that's great. Okay, so thank you. Thank just you. One observation, solo una observación, just one observation. In the question, what are your occupation? What are your occupation, okay? The correct form is, what is your occupation, okay? What is your occupation, not what are your occupation, okay? Just a quick recommendation, solo una sugerencia rápida, a quick suggestion, okay? So thank you very much, that was very good. Now let's listen to, let me see here, Edgar Alexander. Edgar Alexander's group. So are you ready, Edgar? Yes. Who are your teammates? ¿Quiénes son tus compañeros de equipo? Who are your teammates? Es Natalie y Amber. It's Natalie and Amber. Okay, so are you ready? Yes. Okay, go ahead. Okay. Hello, I am Edgar Chavez. Hi, nice to meet you. We are Miss Natalie and Mr. Ember. We are kindergarten teachers. Really? I am Seis Ibezer. Good. We are Nita Card. What kind of card? Purple colors. Finished. All right. Thank you very much. Okay. Thank you. That was very good. So I can say very well done. Muy bien hecho. Very well done. Okay. So thank you for sharing. And let's listen to one more team. Escuchamos un equipo más. So volunteers, voluntarios, volunteers. I don't see any volunteers, voluntarios, volunteers. I don't want to choose you. I need volunteers. Necesito voluntarios. I need volunteers. Let's see volunteers. One. Okay, let's see. Jocelyn Joanna is volunteering, okay? So Jocelyn Joanna? Jocelyn Joanna? Your hand is like... Hi. Sí. Hello. Yes, all right. My team is Yesenia and Jenny. And Jenny, all right. Go ahead. Bien.
Hello, I am Yesenia de la Cruz. Hi, nice to meet you. We are Miss Jenny and Miss Jocelyn. We are from Productions Department. Really, I am high school teacher. Wow, that's so amazing. Yes, I like good. We are not calling. Finish, thanks. Okay. Apagado el micrófono, teacher. Oh my God, I forget. Okay, I'm sorry. So I can say, I repeat, I can say, let me look for the paper here. So for you girls, awesome, all right? Awesome, very good. Great work. Buen trabajo, great work. Okay, so thank you for sharing. Gracias por compartir, thank you for sharing. Yo sé que estuve en los breakout rooms. Yo sé que todos estaban trabajando y estaban practicando, ¿verdad? Yes, Loida Eunice? Yeah. Tengo una consulta, teacher. Go ahead. Pero la observación que usted nos hace con respecto a la pregunta que dice, what is your occupation? Si yeah. Estoy hablando de la ocupación de todos los que le presenté, que era Hazel, Brenda, entonces es what is your occupation, y aún así está bien. Ah, oh, no, no, no. There's another thing, okay? Ahí entonces, si estamos hablando de sus ocupaciones en plural, entonces a occupation se le pone S. What are your occupations? Ajá, en occupations se le pone la S. What are your occupations? Okay? La S al final de occupations, para hacerlo plural, ¿ok? Yeah? Okay. Okay, perfect. Okay, it's time, es momento, it's time, the class is over, ni se siente el tiempo, ¿verdad? I don't feel time, I don't know why. Uy, la verdad no, sé no por se qué. Siente. Yeah, okay, that's a good sign. Esa es una buena señal, that's a good sign, okay? And the most important is that you feel comfortable with the class. Lo más importante es que se sientan cómodos con la clase, okay? A mí me gusta que todos participen, y no sé si se ha quedado alguien acá ahora que no participó. Creo que casi todos lo han hecho, right? Everybody did. Okay. Sí, todos, ¿verdad? Vamos a ver si, déjenme ver si creo que todos lo han hecho. Okay, excellent, that's very good. So I will just pass the attendance one more time. Le voy a pasar asistencia otra vez porque son tres veces, okay? Just to see you are present. Okay, solo para ver okay. Que están presentes, okay? No se salgan porque todavía no ha terminado la clase. Les paso asistencia, luego doy una indicación y terminamos, okay? And we finish. Ana Abigail. Ana I'm Abigail. Here. I'm here. Okay, thank you. Brenda Yanina. I'm here. Edgar Alexander. I'm here. Thank you. Amber Giovanni. I'm here. Thank you, Amber. Hazel Sarain. I'm here. Okay, thank you, Hazel. Jacqueline Lisset. I'm here. Okay, thank you. Jefferson. I am here. Okay, thank you. Jennifer Jamilet. I'm here, teacher. Okay, thank you. Jessica Lourdes. I'm here, teacher. Okay, thank you. Juan Carlos. I'm still here. Okay, thank you. Loida Eunice. I am here. Okay, thank you, Loida. Luis Alejandro. I'm here. Okay, thank you very much. Luis Ricardo. I'm here. Okay, thank you. ¿Lograste solucionar el problema de la conexión, Luis Ricardo? Yes. A veces se está yendo el internet, pero... Okay. Estoy intentando. Okay, perfect. María Elena. I'm here. Yo también, con problemas de internet. Yeah, no, yeah. Hoy me ha costado, pero voy a repasar. Ok, el video siempre queda subido ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Para que puedan verlo, no hay ningún problema. Ok, there's no problem. Nancy Yvette. I hear. Ok,
Okay, thank you, Nancy. Nelson Gabarrete? I am here. Okay, thank you, Nelson. Roxana Yamilet? I'm here. Thank you. Wendy Natalie? I am here. Thank you, Wendy. Yesenia Marisol? I am here, teacher. And Jocelyn Joanna? I'm here. Okay, thank you very much. I can see everyone is here, okay? Me alegra ver que todos están presentes, algunos con dificultades de conexión, ¿verdad? Pero están haciendo lo posible de poder reconectarse, ¿ok? Y se entiende que a veces falla el internet, ¿ok? De alguna manera. Así que, bueno, yo simplemente agradecerles por estar presentes. Sé que algunos llegan bien cansados y es bien, bien complicado, ¿verdad? Pero la idea es hacer esto diferente para que no se me duerman tampoco, ¿verdad? Y es tenerlos como conectados. Yo sé que algunos bostezan de vez en cuando, pero es el cansancio. Y yo comprendo que después de un día muy fuerte, el cuerpo se siente un poquito agotado, ¿verdad? Pero yo sé que todos han estado trabajando, así que espero continuemos de la misma manera. Espero que sigamos los 20 conectados, así como hemos estado este día y el día de ayer. Y solamente les quiero compartir algo nada más así rápidamente, un documento. Para el día de mañana tenemos las sesiones privadas y por aquí les voy a compartir el cuadrito. Vaya, pueden verlo, ¿verdad? Can you see it? ¿Sí? ¿Pueden verlo? Yes. 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 Vaya, aquí va el orden, miren si se fijan. Para el día de mañana tenemos 5 personas. Yo se los voy a compartir al WhatsApp. Pero quiero solo resaltarlo para que estén más o menos sabidos, ¿verdad? Si se fijan, aquí hay 5 personas que están marcadas con un color amarillito suave, como color piel casi, ¿verdad? Entonces, para el día de mañana, y a la par aparece la hora, para el día de mañana en las sesiones privadas, que son de 10 a 11, Brenda está de 10 a 10 y 10 de la noche, Jefferson está de 10 y 10 a 10 y 20, Luis Alejandro, de 10:20 a 10:30. Luis Ricardo, de 10:30 a 10:40. Y finalizamos con Jennifer, de 10:40 a 10:50. Esto es para hacer alguna consulta, algo que no les quede claro aún, o algo que quieran practicar, o algo más personalizado que no lograron preguntar en la clase, pueden consultarlo, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna pregunta de la clase. Do you have any question about the class? No. No. Okay. So, thank you for attending. Gracias por estar presentes. Thank you for attending and have a good night. Pasen una feliz noche. Have a good night. Okay? Goodbye. Good night. Thank you. Bye. Bye. Do homework. Hagan la tarea. Do homework. Good night. Good night. Do homework. Okay. Okay. Goodbye. Bye. Goodbye. Okay. Goodbye. Bye. Bye.